Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Óscar Cortina, profe de lengua. Hoy nos ponemos con un tema de literatura, hoy empezamos con el Renacimiento. En este caso, el Renacimiento literario español con todas sus características, temas, etapas y autores. Para empezar, quiero decir que el Renacimiento surge en Italia en el siglo XV. Ya sabéis, con los grandes artistas, las cuatro tortugas ninjas: Rafael, Donatello, Michelangelo, que es Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, y Leonardo, que se refiere, por supuesto, a Leonardo da Vinci, y de ahí llega a España ya en el siglo XVI. Pero el Renacimiento, lo primero de todo, es que hay que decir que está muy influenciado por el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que se expresa muy bien en este dibujo de Leonardo da Vinci, en el que pone el hombre en el centro de todo y que influirá y compartirá unas características con el Renacimiento. Veamos estas características. La primera de todas ellas es el antropocentrismo, es decir, colocar al ser humano como el centro del universo, sustituyendo a Dios, que había ocupado esa posición en los 1000 años que dura la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. Con lo cual ahora se parte desde un punto de vista mucho más optimista y vitalista, porque ya lo que importa no es lo que puede importarle desde un punto de vista moral o religioso a la Iglesia, sino los intereses del propio hombre. En segundo lugar, tenemos la razón, y es que se va a buscar la verdad desde la investigación, la curiosidad y el espíritu crítico. Esta razón precisamente contrastaría con la fe, que es lo que había protagonizado la Edad Media. Y a su vez, esto lleva a la tercera característica, que es la admiración por los clásicos. Cuando hablo de los clásicos, me refiero a los grecolatinos, a esos Homero, Sófocles, Virgilio, que eran los grandes autores de la literatura o del arte, en algunos casos, de la Grecia y Roma antigua. Pues bien, esta vuelta al pensamiento clásico y estos autores va a llevar a la búsqueda de un equilibrio y una proporción, siempre a través de unas reglas en la literatura. Pensemos, por ejemplo, lo que es el Partenón de Atenas, con esa perfección y ese equilibrio, pues esto se llevará también a la literatura, ya sea en la poesía o en el teatro. Este gusto por los clásicos no solo nos llevará a rescatar a los autores, sino a toda la cultura grecolatina en su conjunto, lo que se explica muy bien a través de los temas. Los temas principales son estos. Primero, el amor, que va a ser un amor idealizado, donde se va a ensalzar a la amada por encima del poeta, lo que se conocerá como el amor cortés, que es un amor platónico donde se da un sentimiento espiritual y donde va a destacar la belleza femenina, que podríamos incluso considerar como un tema como tal, donde esta mujer siempre va a tener unas características con el pelo rubio y una piel muy blanca. En segundo lugar, como tema tenemos la naturaleza, que va a reflejar el estado anímico del amante, transmitiendo pues ese goce, esa angustia en otros casos, cuando es rechazado por la amada. Y en muchas ocasiones va a estar idealizada, cosa que veremos al final del vídeo con los tópicos latinos. Y en tercer lugar tenemos la mitología, donde se va a rescatar todas esas historias de la mitología griega o romana, sobre todo aquellas que más puedan convenir al poeta para reflejar aquello que quiere decir. Si miramos, por ejemplo, este cuadro, que es el Nacimiento de Venus, de Botticelli, vemos cómo tenemos todos los temas. En el centro tenemos el amor, que es la diosa precisamente del amor que acaba de nacer, en un ambiente de naturaleza y, por supuesto, con todo el tema de la mitología. Y si nos centramos en la propia cara de Venus, también vemos cómo se destaca la belleza femenina con esos rasgos tan propiamente renacentistas. Como decía respecto al amor, la dama siempre va a ocupar una posición por encima del amado, ya que esta pues normalmente será de una escala social superior, además de que el poeta la va a ver con una belleza tal que hasta considerará normal que la rechace, ya que ella es perfecta, y esto se verá en muchos autores y en muchos poetas que idealizarán a la dama aun cuando ésta le rechace. Centrándonos ya en el Renacimiento español, hay que tener en cuenta que este se divide en dos etapas que van a abarcar el siglo XVI y que van a estar muy marcadas por todo lo que fue el protestantismo. Aquí vemos a Martín Lutero clavando en la iglesia de Wittenberg
todas sus propuestas de cambio respecto a la Iglesia. Esto llevó a lo que se llamó el Concilio de Trento, donde la Iglesia lo que decidió es que debía devolver a una mayor religiosidad. Pues bien, esto es lo que va a marcar de forma definitiva las dos etapas que habrá en España, que además a su vez van a estar muy marcadas por los dos monarcas que estarán en esas dos mitades del siglo XVI. En la primera tendremos a Carlos V y en la segunda a Felipe II. Esta primera etapa coincide prácticamente con lo que fue la primera mitad del siglo XVI, en ese reinado de Carlos V, y tuvo una clarísima influencia italiana, especialmente del poeta Francesco Petrarca, siendo el amor el tema principal y donde va a destacar Garcilaso de la Vega, del que hablaremos ahora. Y ya en la segunda etapa, prácticamente lo que es la segunda mitad del siglo XVI, en ese reinado del rey Felipe II, hubo una vuelta a la religiosidad y a unos temas morales. Aquí, en este caso, además de Fray Luis de León, que es el autor que vamos a destacar, también tendríamos a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Pero nos quedaremos con este primero, que hablaba también mucho de la comunión con la naturaleza. Comencemos con Garcilaso de la Vega. Lo primero que podemos decir de él es que era un aventurero y fue parte del ejército español. Y en una de esas campañas estuvo en Italia y entró en contacto con todos los poemas, especialmente los sonetos, del cancionero de Petrarca. De ahí esa gran influencia italiana que él después trasladará a España y a otros muchos autores. La métrica que más utilizaba era la lira, las octavas, pero sobre todo el soneto, que será la composición poética más utilizada en el Renacimiento y un siglo después también en el Barroco. Y dentro de sus obras nos quedamos con tres églogas, que eran poemas amorosos que narraban siempre el encuentro de unos amantes en una naturaleza idealizada. Normalmente eran pastores que hablaban de sus vivencias amorosas. Y en esa historia destaca la de Apolo y Dafne, que es un mito muy conocido dentro de la mitología griega. Y en el caso ya personal, su gran amor, aunque nunca fue correspondido, era el de la joven portuguesa llamada Isabel Freire. Aquí os pongo un cuadro que habla precisamente de ese amor de Apolo, el dios, y Dafne, que era una ninfa, que finalmente se convierte en árbol y que Apolo la abraza y se convierte en el tronco de ese árbol, y que viene un poco a representar precisamente ese amor no correspondido que le tenía Isabel a ella y que era el mismo que le tenía Dafne a Apolo. Vayamos ahora con el siguiente autor, el de la segunda etapa, que es Fray Luis de León. Que era una persona religiosa y tremendamente culta. Él fue traductor y un gran conocedor de la Biblia y de los poetas clásicos, lo que le dio algunos problemas ya que llegó a estar encarcelado por traducir la Biblia al castellano vulgar, lo que se conoció como la Vulgata. Por otro lado, él era un asceta. ¿Qué quiere decir esto? Pues una persona que le gustaba vivir retirada de la gente y en contacto con la naturaleza, ¿vale? Que eran sus dos principales temas. Precisamente él destacó en el subgénero de la oda, que era un tipo de poesía que se hacía también mucho por los poetas latinos, como Horacio o Virgilio, y su obra más conocida es Oda a la vida retirada. Estas características se van a entender todavía mejor ahora cuando explique los tópicos latinos. Pues bien, estos tópicos latinos son una serie de frases sacadas normalmente de obras de autores romanos, de ahí lo de latinos, que se han quedado un poco para la posteridad y que se han utilizado en muchas obras posteriores. Seguro que conocéis, por ejemplo, esta primera de Carpe Diem, que sería muy adecuada para la primera etapa de Garcilaso, que significa aprovecha el momento, vive la vida intensamente. Y una muy parecida sería Collige Virgo Rosas, que es literalmente recoge virgen las rosas, y se refería a ese carpe diem, pero de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, referido también en este caso a las mujeres. Y ahora vamos a ver tres tópicos latinos que pertenecerían más a la segunda etapa, es decir, a la de Fray Luis de León. El primero sería el locus amoenus, que significa lugar agradable y que va a describir siempre una naturaleza idealizada, ¿vale? En un segundo caso,
lo que vamos a tener es el Beatus Ile, que significa estar en comunión con la naturaleza y solo, es decir, apartado del mundo terrenal. Imaginaos, por ejemplo, lo que sería desconectar el móvil, apagarlo e ir a pasar un fin de semana, por ejemplo, al campo. Pues eso sería ese contacto con la naturaleza y retirado. De hecho, Beatus Ile significa literalmente feliz aquel, que es como empezaba un poema latino que trataba todo este tema. Y en tercer lugar tenemos el Aurea Mediocritas, que era algo que practicaba mucho Fray Luis, que era lo de ser feliz sin dinero ni posesiones. Es decir, que con tener para comer y para resguardarte no necesitabas ningún lujo y podías ser completamente feliz de esa forma. Pues con todo esto ya nos podríamos hacer una idea bastante clara de lo que fue el Renacimiento en España, pero como siempre me gusta acabar con un resumen. Primero, esas características del Renacimiento que coinciden con las del humanismo se basan en el antropocentrismo, el hombre en el centro de todo, la razón y ese interés y esa curiosidad que llevan a la búsqueda y la vuelta a los autores clásicos y a esa cultura grecolatina. Por otro lado, los temas más habituales eran el amor, la naturaleza, la mitología y la belleza femenina, que podría estar incluso dentro del tema del amor. Esto en España se va a ver en dos etapas en el siglo XVI, prácticamente la mitad de cada una. En esta primera etapa, que es la de Carlos V, el tema principal será el amor, habrá una clara influencia italiana y ahí destacará Garcilaso de la Vega con todas sus características. Y una segunda etapa, de la segunda mitad del siglo XVI, estará marcada después de la contrarreforma por la religiosidad y la moral. Y aquí destacará Fray Luis de León. Y por último, recapitulamos todos los tópicos latinos. Los dos primeros, Carpe Diem y Collige Virgo Rosas, pertenecerán a Garcilaso, la primera etapa, y los tres siguientes, Locus Amoenus, Beatus Ile y Aurea Mediocritas, serán de la segunda etapa y especialmente de Fray Luis de León. Esto ha sido todo, me despido con este bonito paisaje de naturaleza idealizada tan renacentista, así que simplemente dale like si te ha gustado, suscríbete al canal Óscar Cortina, profe de lengua, si todavía no lo has hecho, para seguir recibiendo más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!